aquí sencillo es, ¿por qué yo voy a pagar la cuenta sin tan siquiera revisarla? Si usted está en un restaurante y le traen la cuenta, usted lo primero que hace es ver, se asegura que lo que le pusieron ahí es lo que usted consumió. Y el problema que tenemos es que algunas de las personas que se beneficiaron de esas emisiones son los que están sentados en la Junta de Control Fiscal. Dos miembros de la Junta de Control Fiscal. Uno fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento bajo la administración del Partido Popular, otro bajo la administración de Luis Puerto. Esa es la persona que va a decidir si la deuda se audita o no. ¿Por qué hay que pasar juicio sobre esa deuda? Porque la Constitución de Puerto Rico dice, uno, pone un tope al nivel de endeudamiento que el gobierno de Puerto Rico puede tener. Hay un planteamiento. Todo lo que tú cogiste prestado, excediendo el 15%, lo cogiste prestado violentando la Constitución. Y si cogiste prestado violentando la Constitución, esa deuda debe ser ilegal. Y por consiguiente, esa deuda no se debe pagar. Lo segundo, que no se puede hacer que yo tenga una insuficiencia entre lo que recaudo el gobierno y gasto, y esa diferencia la subsano cogiendo un préstamo. Eso no se puede hacer.